voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Es una de las frases con las que enamoró a miles y atemorizó a otros cuantos. También es el mantra que le dio la fuerza para convertirse en el hombre más poderoso de Honduras. Juan Orlando Hernández Alvarado nació un 25 de octubre de 1968 en la aldea Río Grande, perteneciente a la ciudad de Gracias, Lempira. Creció en un hogar de clase rural acomodada, formado por los señores Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo, siendo el tercero más joven de los hermanos. Llegó lejos. Pasó de una vida modesta como campesino a disfrutar del poder político máximo en el país. El también conocido con el alias de Job, expresidente de Honduras, es acusado por la justicia de los Estados Unidos por 3 delitos relacionados al narcotráfico. Reportes de fiscales norteamericanos aseguran que desde el privilegio que le otorgaba la banda presidencial, Job ayudó a cárteles de la droga a introducir miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos, aunque su relación con el crimen organizado inició desde mucho antes. De momento, el ex jefe de Casa de Gobierno entre 2014 y 2022 se presume inocente de todos los cargos que se le imputan, pero deberá justificar ese extremo en un juzgado de Nueva York, ciudad donde en 2019 su hermano menor Juan Antonio Tony Hernández fue sentenciado a cadena perpetua por delitos similares. Es un hombre que logró mucho. Por bien o por mal, su nombre ha alcanzado tal fama que es conocido en el mundo entero. Su rostro fue portada en distancias jamás pensadas y capítulos del libro de historia se están escribiendo en su honor. Pero bien dicen que el rey no es más grande que sus reinas y que para construir un imperio se necesita la astucia de una mujer. En la vida de Job no había una, sino 3 damas que le demostraron amor incondicional y fueron piezas clave en su ascenso al poder y los excesos. Su madre, doña Elvira Alvarado, su hermana Hilda Hernández, supuestamente fallecida en un trágico y confuso accidente aéreo, y su esposa Ana García de Hernández. ¿Pero por qué es tan valioso el papel de estas mujeres en la vida de uno de los hombres más odiados y temidos en Honduras? ¿Son acaso cómplices de los presuntos errores cometidos por el exmandatario? No sabemos su grado de responsabilidad en las acciones de Job. Lo que sí nos queda claro es que ellas fueron su apoyo emocional en la carencia y la bonanza y quienes lo abrazaron después de dar órdenes que para algunos perjudicaron a millones. También le recordaban que no era el logro que otros decían, aunque probablemente sí lo era.